Lo de la Comuna San José es un crimen de lesa humanidad. Es el desplazamiento intraurbano más grande que se ha hecho en cualquier parte de Colombia, porque en las otras partes no ha habido desplazamiento. O el desplazamiento, el movimiento es muy poquito. Aquí, sin terminar el proyecto, en un caos absoluto, sigue el desplazamiento. Estamos ante un proceso ya de 14 años de un atropello estatal con la comunidad, que en este momento tenemos más de 16.000 desplazados y contando. No ha habido construcciones nuevas en todo este sector. Vemos esto desocupado, totalmente desocupado. Y como vemos allá todas estas casas, son las que siguen. No es que hayan parado de que ya esto es lo último, no, eso está en lista. Bueno, finalmente logramos hacer la empatía y se formó el Cabildo Abierto, que está compuesto por muchas organizaciones, Comité de Voceros, Comuna Activa, y se empezó a llegar más gente. Y logramos hacer pues ya el Cabildo Abierto de 2019. También se comparten las vivencias de las mujeres desplazadas, de dónde viven, de cuánto aguantaron, cuánto tiempo estuvieron pagando arriendo en una parte y en la otra, mientras que se les entregaran los apartamentos. Porque el deber de todo ciudadano es velar por el derecho de ciudad. Es que la ciudad no es solamente el que tiene casa propia, la ciudad no es solamente el que tiene un carro o una moto. Es importante porque se convierte en una enseñanza para las demás luchas. Es importante porque se convierte en una experiencia de la historia que no se debe olvidar, porque aquí rápidamente se nos olvida la historia y aparecen los que han sido victimarios como héroes hoy. Los victimarios aparecen como héroes porque no hay una historia escrita, no hay una historia documentada que los pueda desnudar lo infames y canallas que han sido con el pueblo. Entonces, eso es sumamente importante. Un gran pensador decía, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y nos podemos condenar a repetirla si no tenemos esa documentación. Por eso me parece tan importante sistematizar y documentar esto, para que las nuevas generaciones, la gente que sigue luchando, los que siguen luchando, vean dónde hay errores para corregirlos y dónde hay fortaleza para mantenerse ahí. Pero sobre todo para identificar a aquellos que han estado siempre contra el pueblo y que sin ningún pudor se cambian de camiseta, de color político y aparecen como los héroes, como yo no fui. Y sigo preguntando, esto es un macroproyecto, sigo preguntando, esto es una negociación justa, sigo preguntando, ¿quién se apersona de este basurero que hay acá? Porque aquí no hay solamente escombros, aquí hay basura, aquí hay contaminación, aquí hay riesgo de problemas de salubridad. Entonces, esto no le compete solamente al alcalde, a la ERU, sino a todos los funcionarios de su despacho que se apersonen y vengan y miren lo que están dejando como destrucción, porque aquí no se ha construido nada que valga la pena. Aquí lo único que se visualiza es destrucción. Para que los nietos, los hijos, el Estado, las alcaldías, para que el mundo entero no olvide qué pasó en la Comuna San José. Esperanza, aguante, vida, nostalgia, tristeza.